Figuras del espectáculo latino, como José José, por ejemplo, se unieron hoy a decenas de personas para dar el último adiós a Betty Pino, fallecida el martes. Pino fue despedida con un solemne servicio religioso en la iglesia Granada Presbyterian en Coral Gables. Y luego el cortejo fúnebre se trasladó al cementerio Woodland de la calle 8. Marlene González tiene los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Aquí en el cementerio Woodland de la calle 8 descansan los restos de la presentadora Betty Pino. Hoy familiares, amigos, colegas y artistas le dieron el último adiós, recordando la buena amistad que les brindó, pero con tristeza por el gran vacío que deja. Todos estamos consternados. Una muchacha tan bella, tan joven, que siempre estuvo con la disposición de ayudarnos a todos. Si alguien puede decir que tuve el apoyo en la radio de todos mis discos que yo saqué, ese soy yo. Es muy fuerte, es mucho ya lo que está pasando, vaya, lo que nos ha pasado en nuestras vidas, especialmente la mía y Susy también, que fue amiga de Betty por tantos y tantos años. Con muchas flores, oraciones y muchas buenas anécdotas, así fue esta despedida. Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin poder contener el llanto, unidos en el dolor, su familia y colegas llegaron hasta el destino final de uno de los días más tristes de su vida, decirle adiós a Betty Pino. Para muchos es un shock, definitivamente, ¿no es cierto? Venimos de una misa repleta de buenos amigos, repleta de lágrimas, de sonrisas también, porque yo creo que de esa forma ella quisiera que uno la recordara. ¿Cómo era Betty? Dulce, generosa, cariñosa. Chévere, buena gente. Chévere. Gran maestra. Este último adiós, a la que fue madrina profesional de muchos artistas, comenzó con una emotiva misa en la iglesia presbiteriana Granada, en Coral Gables. Aquí llegaron amigos, colegas, familiares, sus hijas y nietas. Durante la ceremonia privada, su colega Susy Lemán recordó la emoción que sintió Betty mientras esperaba a su segunda hija, porque estaba segura de que estarían juntas y se cuidarían bien. Y juntos, familiares, artistas y su familia ofrecieron hoy su respeto, más que a una colega, a una gran amiga. Lo que hay que seguir sobre todo es su ejemplo maravilloso de amor, de compañerismo, porque eso va a quedar en la historia de Miami para siempre. Dicen que era una persona muy sencilla. Extremadamente sencilla, muy generosa y que le ayuda mucho al prójimo. Ella no tenía idea de lo importante que era ella, que bien lo dijo Susy Lemán, eso era la belleza de ella. Como Betty y como pareja de Solo Hay Uno. Los que tuvieron la suerte de conocerla en persona o los que solo escuchaban su dulce voz a través de la radio coinciden al decir que no habrá en Miami otra reina de la radio igual a Betty Pino. Regresamos con ustedes a los estudios.